Estamos aquí en Casa Toys y estamos aquí con una de las vendedoras estrellas y nos va a dar algunos precios. Aquí más o menos los Hot Wheels, ¿cuántos los tienes? No, pues va variando el precio como de 70, 30, 40. O sea, los modas son los más caros, ¿no? Los que son los bochos, este de Mickey Mouse, y aún más baratos es como por ejemplo de 45. Y ahí nos vamos de precios. ¿Y aquí los que tienes acá sueltos? También están más baratos, pero también va dependiendo de la marca. No, por ejemplo, estos son de 150. Cualquiera de estos, de construcción. Exactamente. ¿Y los carritos Bimbo? De 50. De 50 cada uno. Y más o menos. ¿Y aquí qué tenemos acá? Los de Cars y todo eso, más o menos. Esos están como de 150 o 200. 200. Y acercándonos a los que son los pitufos, ¿te acuerdas? 60. 60 pesos. Los Simpson. De 70. De 70 pesos. Ya llegando a lo que son los Marvel Legends, tenemos también de varios precios. Me imagino, por ejemplo, el Spider-Man que viene ahí en caja, ¿en cuánto lo tienen? En 800. En 800. El Venom que también luego anda ahí. El Venom de este. $1,000 ese Venom. Una figura que tengas más económica aquí, en, que te acuerdes. Algo que digas, este, a partir de este precio van para arriba, así que digas. Este en 400. El Iron Man. ¿Y el más caro que tengas ahorita? El Wolverine, por ejemplo, ¿en cuánto está? El 1300, el Wolverine MBL Legends, que viene hasta con su retrato y todo. ¿Es el más caro que tienes aquí? Aquí sí. Es el más caro. Y aquí tenemos figuritas sueltas, que más o menos también van de precios, ¿no? Exactamente. A ver. Aquí una figura, la más económica que puedas tener, ¿en cuánto está? De 25 para arriba. 25 para arriba. Y acá tenemos las figuras NECA. A ver, tú que eres experta. ¿No? Más o menos un aproximado. Como unos 1,000, 1,200. Para arriba de 1,000 seguro. Y tenemos la serie de Spider-Man Retro. Esa más o menos, ¿en cuánto? 900 o 1,000 pesillos. ¿Y esto que es nuevo? Bueno, la moto que viene con su persona. Mira, yo amo a Terry. Vamos a pasar a este lado, a ver. Acá tenemos un Goku SH Figures que está en 1,700, 2,500 el John Wick. Ahí tenemos NECA Tortugas de 1,100. Y por ejemplo acá, ¿cuánto tienes a Hulk y cuánto tienes a Rhino? $1,100 Hulk y $1,500 Rhino. Y acá también tenemos de diferentes precios, que más o menos van de $1,000. El Juggernaut que tenemos acá, ¿cuánto anda? $1,500 el Juggernaut. Tenemos aquí un pack de Deadpool. $1,200 el pack de Deadpool. Tenemos acá el Joker. Tenemos las McFarlane que están de $650. Tenemos acá figuras sueltas. Más o menos una figura suelta, ¿en cuánto anda de los Marvel? Pues varía el precio ahí de $450, pesos de $450, al de $600. Dependiendo. Tenemos acá las tortugas, esas más o menos en qué. 150. 150 cada una. La que sea, ¿va? Sí, bueno, excepto esta de frente. ¿Cuál? Esas dos son más grandes. De este lado pues tenemos más y más figuras. Y hasta tienen gorras también. Tenemos las pares de calcetas. Que esas están en qué, ¿cierto? 100 pesos el. Trae tres pares de calcetas. También tenemos acá figuras como tipo estatuilla. Tipo estatuillas, ¿no? Aquí tenemos unas de 350. ¿Y estas? 250. Y hasta le metieron gorras. ¿Las gorras en cuánto andan ya? 140. 140, cualquier gorra, cualquiera, ¿no? Cualquier, eso. Sí.
Y tenemos más piececillas de este lado. Tenemos un misterio ahí de 1200 pesos. Toy Biz es ese, ¿no? Creo que sí, ¿no? Pues es así como estamos observando el primer local. Aquí con la vendedora estrella que no quiere salir nunca a cámara. ¿Por qué no quiere salir nunca a cámara? No le gusta, dice que cobra caro. Así que pues aquí estamos viendo más cosplay. Tenemos la bruja escarlata ahí al fondo, el caballero de Pegaso, un Spider-Man. Y la zona de comida de este lado. Tenemos aquí más cosplays. Ya se fue a esconder acá la vendedora. Pues vamos a seguir viendo a ver qué onda, qué encontramos acá. Porque sí estamos viendo buenas cosas, buenos cosplays. Aquí tenemos este par de cosplays, chequen. Bastante bien, aquí estamos viendo otra, una enfermera. Y vamos a seguir de este lado para ver qué onda, vamos a encontrar playeras también, vamos a encontrar. Y más puestos, más mesas de exhibición. Como podemos ver que tienen acá pues los pósters, y ahí tenemos algunos precios. Y de este lado tenemos también una selección pues bastante buena y concurrida. Chequen, hay bastante gente aquí. Hay algunos stickers desde 8 pesos, pines desde 10 pesos. Y pues vamos a ver qué nos encontramos ahí al fondo.
Pues ya estamos casi terminando el recorrido por este, por esta Expo Animex en el Salón Caracol, en la ciudad de Xalapa, Veracruz. Hoy domingo nos venimos, ya está haciendo frío. La gente como que sí, siento que esta vez hubo un poco de menos puestos que la vez pasada, que la expo pasada, y también hubo un poquito de menos gente, y también se entiende por las fechas, pero aún así estuvo bastante bien, no se sintió tanto, pues adentro no se encierra tanto el calor así, con estos climas, así que estuvo bien, aún así hubo algo de gente, no exagerado, pero sí hubo algo de gente, y pues hubo buenas piezas, buenas figuras, por ahí vimos pues, piezas interesantes, que la verdad esperamos hacer algunas negociaciones, pero sí se vieron cosas bastante buenas, y lo mejor que pudimos andar así tranquilos, sin el calor, que luego a veces la gente se aprieta así de tanto hace el calor que sí se siente, ¿no? Se siente acá. Pero estuvo bien, me gustó. Así que pues vamos a ver qué onda, vamos a ver qué encontramos. Espero estén disfrutando y hayan disfrutado con nosotros este recorrido. Le quise dar una vuelta así al salón para que vayan checando más o menos cómo está organizado aquí los puestos, las mesas de exhibición. Y pues es así como nos presenta esta Expo Animex pues este mes de diciembre. Por ahí estamos viendo algunas cosplay que se van a sacar algunas fotucas por ahí. Es así como nos recibe esta expo. Hubo dos días, sábado y domingo. Por ahí creo que el sábado vino Rubén Moya. Yo esperaba o pensé que iba a venir también domingo. Al parecer me dicen que no, que solamente fue el sábado. Pues ya ni modo. Vamos a ver qué vamos a hacer ya. Vamos a ver si damos una vuelta ahí para... Porque hubo una figura ahí que me interesó. Esperemos se haga la negociación. Si se hace, después se las mostraré en algún otro video. Pero sí, sí me interesó alguna figurilla por ahí. Así que pues vamos a ver si se arma o no. O si no me la ganan, porque la estoy pensando. Y vamos a ver ahí si nos armamos con esa pieza, porque la verdad está bastante buena. Así que no les quiero decir más. Vamos a ver de este lado. Ya vamos a acabar con este recorrido. Esta es la última parte pues del recorrido. Por acá hay buenas piezas. Tienen buenas piezas en estos locales de aquí, en esta mesa de exhibición. Eso me gustó. Creo que fue como que la que más me llamó la atención esta mesa de exhibición. Así que pues ahí está más o menos, ¿no? Tenemos bastante variedad. Pues vamos a dejarlo acá, ¿no? Chequen aquí de este lado. Ahí tenemos unos figurones. Unos Spider-Mans que ya saben que están saliendo como pan caliente. Joker, hay figuras de Star Wars, de DC. Pero acá arriba está una chulada también, ¿eh? Les voy a mostrar acá. Chequen ese Bane que se ve ahí en la esquina. Espectacular, espectacular pieza. Y bastante grande, ¿no? Pues es así como se ve aquí este local, esta mesa. Que me gustó, me gustó lo que trajo. Ya de este lado estamos viendo que son algunas cosillas que... Me he dado cuenta que hay expositores que también van a otras convenciones aquí dentro de esta ciudad, así pues que vamos a ver qué onda. Pues acá ya la última parte del recorrido, por si ustedes quieren echarse ahí una botanita, ya saben que aquí van a encontrar comida, bebida y de todo un poco. Así que pues espero les haya gustado el video, se suscriban, dejen sus comentarios, sus likes. Así que yo me voy a ir despidiendo y sin más por el momento, yo me despido y nos vemos a la próxima. ¡Adiós!